García sobre os resultados do acordo lácteo. Para formular a interpelación ten a palabra o señor Sánchez. Ben, boas tardes. Teño aquí un teletipo da Axencia EFE que di que el juez Velasco ve potentes indicios de que Granados recaudaba para financiar el Partido Popular. El exconsejero madrileño reflejó en una de las páginas de su libreta unos pagos al exgerente del PP, Beltrán Gutiérrez, de 1,4 millones de euros. Silencio. Silencio. Y la interpelación. La Guardia Civil ya apuntó un informe de la posibilidad de que Granados fuera el encargado de cobros de comisiones de terceros para el partido para financiar las campañas electorales y que él y su jefe de gabinete, Ignacio Palacio, se quedarían con una parte del dinero recaudado para el partido, haciendo gala del refrán castellano, quien parte y reparte. Eso ya se lee después. Los teletipos leen todos los diputados, señor Sánchez. ¿Cómo? Los teletipos os leen todos los diputados. Sí, que ahora estamos para interpelación. En ese sentido, se ha detectado un uso indiscriminado de la empresa pública de la Comunidad de Madrid, Arpegio, y de la Fundación Arpegio, cuya presidencia... Espero que no me chame... No, chámolle a cuestión. Que no me chame a orden. No, estoy llamando a cuestión. Ven, ven. Ya sabe que tres llamadas a cuestión supongo retirada de ¿Cantas levo, señor presidente? Levo una. ¿Cantas una chamada, una chamada a cuestión? En toda la legislatura, señor Feijóo. Usted solo leva ahora una chamada a cuestión. Que quería chamar la atención de que usted me chamó a orden por decir que el Partido Popular era un partido corrupto. Eso sí, chamé en orden. Y si quiere, pues tendré que traer un teletipo cada pleno para que se convenza a usted de que lo que dicen antes no era ningún mentira. No es para dialogar esa cuestión. O Partido Popular no es un partido corrupto. O Partido Popular puede ter dentro de sus filas algún agente corrupta, como en otros partidos. Pero no consinto que un milito en el Partido Popular, usted me llame corrupto, ni este diputado de aquí. Por lo tanto, esto es así. Creo que debemos dejar la cosa clara, señor Sánchez, para no seguir en esta línea. Por favor, vaya a interpelación. Supongo que en Valencia hay muchos militantes. No me fale de Valencia, fáleme de interpelación. Hay muchos militantes y votantes del Partido Popular que no son corruptos. Honrados, que no son corruptos. Por eso. Igual que en Galicia hay muchos diputados y diputadas que no son corruptos. Y en cambio hay un juez en Valencia que di que el Partido Popular en Valencia está organizado por favor, vaya a interpelación. Sete caixas B. Por favor, vaya a interpelación. Pues que quede constancia de que aquí se llama orden por decir verdades.